a lot, my friends, to keep learning, of course. It helps me a lot with certain pronunciations. Y me ayuda con algunas pronunciaciones. Y amigos, ¿qué les dije? What did I say my language? Dije, amigos, qué bueno que están ustedes el día de hoy porque vamos a llegar a conocer esta parte que nos han legado nuestros amigos en la ciudad llamada Chichen Itza, o el templo, más bien el centro ceremonial conocido como Chichen Itza. What I said, my friends, is just that, well, my friends, thanks for being here, of course, because we're heading out to visit one of the amazing places left by our ancestors, the Maya, of course. This place is known as Chichen Itza, the ceremonial center. ¿Sí? Entonces vamos traduciendo, we're just translating this. Así que amigos, ya ven, los mayas los podemos ver. We can get in touch with the Maya, of course. We can find them in 5 countries. Los podemos encontrar en 5 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y por supuesto México. So we find them in these 5 countries: Guatemala, Belice, México, El Salvador y Honduras, por supuesto. Of course, these people is a big group. It's a big civilization around from 7 to 8 million Maya speakers. Estamos alrededor de 7-8 millones de Maya hablantes, amigos. ¿Sí? Entonces, por supuesto que seguimos vivos. We're alive, my friends. Aquí en México son 5 estados, y en México, 5 states. Estamos Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas. ¿Sí? So, it gets until this states, 5 states, of course, my friends. We're a lot. Somos muchísimos. De hecho, aquí en México somos muchos grupos étnicos. Somos 65 más el español, ¿sí? El idioma, por supuesto. So, around here in Mexico, my friends, different ethnicities, of course, 65 plus, well, they all spoke their own language plus Spanish, right? Because, of course, this was imposed by after the conquest. Ya sabemos que esta parte del español se viene a imponer después de la conquista, ¿sí? Pero ya existía una vida aquí. There was a life over here. There was a religion over here. Había una religión por aquí, de hecho, ¿sí? Entonces, amigos, vamos acerca de los mayas en sí, cuando se empieza a hablar acerca de los mayas. De acuerdo a los indicios, apunta alrededor de 13 de agosto del 3114. So, when do we start speaking about the Maya, of course? Well, according to the records, everything began in August 13th, 3114, my friends, before Christ, of course. Yeah? There are records about them. All the carvings are pointing this, and it's all carved. And we can find information in El Tortuguero Tabasco, El Mirador en Guatemala. Podemos encontrar esta información en El Tortuguero Tabasco. Son grabados en monolitos, estelas, pedazos de piedra en Tabasco, en el